Buenas tardes, profesor. Esperamos 5 minutos y comenzamos la clase. Muy bien, coordinador. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Comenzamos la clase. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Por favor, tenemos a Marco, a Milagro, Yanela, Julia, Cristian y Leslie. Muy bien, chicos y chicas, la clase del día de hoy, ya les envié, ya les he compartido el material, son en sí tres puntos importantes que debemos conocer. El primer punto es acerca de lo que es trabajo. El segundo punto es lo que es energía y finalmente lo que nos interesa, conservación de energía. Entonces, todos esos tres temas son los que se abocan para poder comprender lo que le llamamos conservación de energía. Entonces, vamos a comenzar rápidamente para poder, voy a compartirles la pantalla. Bien.
Por favor, los problemas están graduados para que ustedes puedan ya realizarlo. Pueden ir avanzando para aquellos que ya conocen este tema y para aquellos que no. No se preocupen, voy a darles todo el conocimiento teórico. Voy a tratar de hacerlo más rápido en esta parte para poder ir a los ejercicios. Son aproximadamente 30 ejercicios de este tema y es esa cantidad porque este tema de trabajo, energía y potencia se van a conectar. Son tres conceptos que se van a conectar y es ahí donde nosotros tenemos que tener bastante paciencia. Primero, cuando vamos a hablar de trabajo, aquí. Bien, a ver, estoy compartiendo mi pantalla, sí, correcto. Muy bien, entonces, cuando vamos a hablar de trabajo, siempre que hablemos de trabajo, nosotros vamos a relacionar dos cantidades físicas. Uno de ellos es la fuerza y la otra cantidad física que nos interesa es la distancia. Siempre que decimos acerca del trabajo de empujar una caja, llevar una mochila, jalar algún objeto o bien mover un auto, todo lo que produzca movimiento le llamamos trabajo. Puede ser de que existan fuerzas, pero aunque exista fuerza no necesariamente tenemos trabajo. Eso, por favor, ténganlo en consideración. Siempre que tengamos trabajo deben existir los dos, fuerza y distancia. Pero para este caso hay una definición especial, el símbolo va a ser W, y aquí nosotros vamos a decir, trabajo siempre debe ser el producto de la fuerza con la distancia. Ahora vamos a indicar aquí, esta es la primera fórmula que ustedes deben aprender para poder resolver los problemas iniciales. La segunda parte que también vamos a indicar aquí es lo que le llamamos energía. Y la energía de todos los tipos de energía que se pueden conocer en la naturaleza, solamente nos vamos a basar en energía debido al movimiento, que le llamamos la cinética. La fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética. Pero debido a la acción de la gravedad, también tenemos otra energía que le llamamos la energía potencial del tipo gravitacional, que eso es masa gravedad por altura. Finalmente, tenemos la energía potencial elástica, que es debido a la deformación de los cuerpos elásticos. Puede ser un resorte, puede ser una liga, puede ser un músculo también, porque el músculo se puede estirar y se puede contraer. Puede ser. Los huesos también podrían ser, pero su estiramiento es muy pequeño, mientras que los músculos, como el caso del bíceps o del tríceps, ellos se pueden estirar y contraer longitudes mayores que en el caso de los huesos. Así que la energía acumulada por estos cuerpos que pueden deformarse es un medio de la constante por X al cuadrado. Eso es las tres tipos de energía que debemos conocer y manejarlo. Entonces, en primer lugar, la primera fórmula que nosotros vamos a tener presente es el trabajo. Luego, la energía, estas tres fórmulas. Seguidamente, hablamos de potencia. La potencia, la fórmula es trabajo sobre tiempo. Cuando hablamos de potencia, hablamos de qué tan rápido podemos hacer una actividad física. Por ejemplo, tú puedes agarrar y decir así, quiero mover una caja. Si yo quiero mover una caja desde A hasta B, puedes hacerlo gastando una determinada fuerza. Esa fuerza voy a suponer de que vale 10 newton. Y si yo quiero mover los 5 metros, entonces mi trabajo se calcula sencillamente de esta manera. Trabajo es fuerza por distancia. La fuerza que me ayuda a mover a esa caja es la de 10 newton. La distancia que se ha movido esa caja, 5 metros. Así que su trabajo lo puedes calcular como 10 por 5. Y esto nos sale 50 newton. Ahora, si tú ya tienes ese trabajo y lo divides entre el tiempo, sabrás qué tanta potencia estás aplicando. En este caso, vamos a imaginar que nuestra caja se va a mover desde A hasta B y vamos a empujar esa caja en 10 segundos. Si tú empujas en 10 segundos esos 5 metros, puedes indicar de que tu potencia es igual a 50
bueno, no es Newton, las unidades no van a ser Newton, disculpen, las unidades del trabajo siempre están en joules, 50 joules entre el tiempo de 10 segundos. Esto nos va a salir 5 watts. Entonces, la potencia que te estás ejerciendo para poder empujar esta caja desde el punto A hasta el punto B serían 5 watts. Pero, ¿qué pasa si tú agarras y dices, ah, pero yo no lo quiero empujar en 10 segundos, sino en 50 segundos, casi un minuto? Entonces, te vas a demorar, lo vas a hacer cada vez más lento, o sea, lo vas a hacer lento, te vas a demorar para ir desde A hasta B 50 segundos. Entonces, si el tiempo fuera 50 segundos, tu potencia sería 50 joules entre 50 segundos y esta potencia te sale 1 watts. Eso quiere decir de que el hecho de mover un objeto desde A hasta B, tú puedes gastar el mismo trabajo. Puedes gastar el mismo trabajo, pero eso no quiere decir de que el mover la caja puedes hacerlo en un corto tiempo o en un largo tiempo. A esa relación del trabajo con el tiempo, nosotros le llamamos potencia. Si tú tienes más potencia, entonces es porque puedes realizar ese mismo trabajo en el menor tiempo posible. Ahora, esa es la idea del caso de la potencia. Entonces, cada vez que hablamos de trabajo, no te olvides, fuerza por distancia. Cada vez que hablamos de energía, estamos hablando de la energía cinética, potencial gravitacional y potencial elástica. Y finalmente, de potencia, hablamos acerca del trabajo sobre el tiempo. Entonces, con estas ideas, nosotros vamos a comenzar rápidamente con la teoría de trabajo. Primero vamos a desglosar parte por parte trabajo, después energía y después potencia. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Así que si tienen alguna duda en estos momentos, pueden hacer sus preguntas. O caso contrario, cuando termine una parte, hagan por favor las preguntas. Y si ya estás avanzando en estos momentos los ejercicios y te está saliendo la primera, segunda, hasta las 10, entonces, si hay alguna duda, solamente coméntamelo para poder yo ayudarte. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Luego de esta breve explicación de todo lo que tenemos que trabajar, vamos a comenzar. Bien, definición, trabajo. El trabajo no es nada menos que el producto de la fuerza por el desplazamiento. No es distancia, como lo había mencionado, sino es desplazamiento. De forma general, cada vez que nosotros hablemos de trabajo, siempre vamos a indicar eso, que nuestro trabajo será la fuerza por el desplazamiento. Así lo van a ver ustedes en la universidad, pero aquí, en su preparación para su siglo, para sus primeros siglos, bueno, para pasar el examen, mejor dicho, para poder pasar el examen, nosotros vamos a simplificar ese producto escalar, lo vamos a simplificar con esta fórmula. F coseno del ángulo por D. D es la distancia, F es la magnitud de la fuerza. Recuerda de que la fuerza es un vector, pero esto va a ser solamente la magnitud. Y la pregunta es, ¿por qué? Si la definición es fuerza por desplazamiento, ¿por qué yo puedo utilizar esta nueva fórmula? No es una nueva, sino es una consecuencia. Y decimos así, siempre que las fuerzas sean constantes, es decir, fuerzas estacionarias, fuerzas que no cambian en todo el trayecto. Y vamos a imaginar de que este objeto que al inicio no se movía, al inicio estaba en reposo, pero gracias a esta fuerza de aquí que le está produciendo la cuerda, entonces gracias a esa fuerza, ese cuerpo que estaba ahí en reposo, ahora va a comenzar a moverse cada vez más rápido y más rápido y más rápido. Y eso es porque el trabajo es una cantidad física escalar que nos mide, esto es importantísimo, ¿qué mide el trabajo? Mide la transferencia de movimiento. Si ese cuerpo no se movía al inicio, gracias a esa fuerza se va a transmitir, le vamos a dar movimiento a ese cuerpo de ahí, y gracias a ese movimiento él va a comenzar a moverse cada vez más y más y más. Si tú ves que el objeto ahora se mueve cada vez más, tenemos un tipo de trabajo. Si tú ves un objeto que ya no se mueve muy rápido, sino se mueve muy lento, cada vez se va a mover más lento, es otro tipo de trabajo que también lo voy a mencionar. Pero aquí la definición es que el trabajo
siempre debe estar relacionado con la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si nosotros queremos ver esto de otra forma sencilla, toda esta fuerza que yo tengo aquí, esta fuerza F, no me sirve. Para poder yo calcular el trabajo, solamente me va a servir una componente de esta fuerza. Y la componente es una componente paralela a ese desplazamiento. El desplazamiento se va de forma horizontal. Si el desplazamiento es horizontal, de toda esta fuerza, yo necesito solamente analizar la fuerza, pero horizontal. Si tú puedes calcular de esa fuerza en diagonal, solamente nos va a servir la fuerza horizontal, porque la definición es de esta manera. Desplazamiento, si el desplazamiento es horizontal, multiplícalo por la fuerza horizontal. Pero esta fuerza horizontal debe salir de esta flecha, de esta fuerza que está en diagonal. ¿Cómo lo calculamos? Teoría de vectores. En la teoría de vectores, bueno, aquí también podemos indicar de que no solamente está esa flecha, de esta flecha roja se pueden descomponer dos. Una flecha que es horizontal y otra flecha que es vertical. ¿Esta flecha vertical de dónde ha salido? Sale luego de haber reemplazado esa flecha F. F es un vector diagonal que puede ser reemplazado por la suma de estas dos flechas, la flecha de color verde y la flecha de color azul. Así que yo agarro y menciono aquí. Entonces voy a mencionar los valores de cada una de esas flechas. Al momento de reemplazar a esa fuerza en diagonal, lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. En este triángulo que tenemos aquí, esta parte opuesta sería F por el seno del ángulo. Y esta parte horizontal debe ser F, pero por el coseno del ángulo. Entonces, como a nosotros solamente nos sirve una fuerza paralela a ese desplazamiento, entonces decimos de que esta fuerza que es paralela a ese desplazamiento, si tú multiplicas a ellos dos, como lo hemos hecho aquí, tendremos el trabajo. Simplemente el trabajo. Entonces, desde ahora solamente nos concentramos en eso. Cada vez que yo voy a hacer un trabajo, lo que estoy haciendo es transmitirle movimiento a ese cuerpo. Pero ahora, si yo tengo una fuerza en diagonal, lo que tienes que hacer es descomponer a esa fuerza diagonal en dos componentes, la horizontal y la vertical. Y en este caso, solamente si tú observas de que el desplazamiento es horizontal, considera esta fuerza horizontal para poder encontrar el trabajo. Multiplicas ellos dos y ya tendrías el trabajo. Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente. Vamos a ver ciertas situaciones para comenzar con algunos problemas que están en la guía. Dice así, si tú tienes un trabajo y el trabajo se calculaba como trabajo es igual al producto de F coseno del ángulo, que es una fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, F coseno del ángulo por la distancia que recorrió, eso sería el trabajo. Pero ahora vamos a ver el ángulo, que nos interesa bastante. En este caso, por ejemplo, en este primer caso, vamos a ver de que la fuerza es del tipo horizontal. Es una fuerza horizontal y la distancia, el desplazamiento, diré, se va hacia la derecha. Esa caja se va hacia la derecha. Entonces, si la caja se mueve hacia la derecha y la fuerza también señala hacia la derecha, podemos decir de que el ángulo que forman estas dos flechas, ese ángulo va a ser 0 grados. Y de la fórmula que nosotros tenemos, vamos a indicar aquí, cuando el ángulo teta vale 0 grados, ese coseno es 1. El coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, lo que nos va a salir aquí es que el trabajo de esa fuerza para llevarlo desde el punto A hasta el punto B debe ser el producto de la fuerza horizontal por esa distancia horizontal que él avanzó. Pero aquí nos sale un signo que es muy importante, el signo positivo. ¿Qué significa el signo positivo? El signo positivo significa de que esta caja va a estar aumentando su movimiento. Si él al inicio no se movía, gracias a esta fuerza horizontal que va en la misma dirección del desplazamiento, esa fuerza le va a transmitir más movimiento y él se va a ir moviendo cada vez más y más.
Eso significa el positivo, aumento en el movimiento de esa caja. Pero ahora observemos aquí, si la fuerza es vertical, si esa fuerza es vertical, el desplazamiento también tiene que ser vertical. Y si ese desplazamiento va hacia arriba y la fuerza también señala hacia arriba, el trabajo generado por esta fuerza solamente será igual a esto, el producto de la fuerza vertical por esa distancia vertical que él ascendió. En el caso de superficies inclinadas, si tú tienes que la fuerza ya es paralela a esta superficie, solamente dices, fuerza que va en la misma dirección del desplazamiento, él se desplazó hacia arriba y la fuerza señala hacia arriba. Por lo tanto, conclusión, el trabajo debe ser igual al producto de esa fuerza por esa distancia. Pero cuando estamos en el otro caso, ¿qué pasa si es que la fuerza y el desplazamiento ahora forman 180 grados? En otras palabras, ambas flechas, la flecha de la fuerza y la flecha del desplazamiento son opuestas. Y el ángulo va a tener ese valor, 180 grados. Cuando ocurre esto, el coseno, simplemente el coseno de 180 grados, es menos 1. Entonces, desde ahora diremos lo siguiente. Si tenemos aquí una fuerza y esa fuerza es paralela al desplazamiento, ¿okay? Son paralelos ellos, pero la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento o en sentido contrario al desplazamiento. El desplazamiento va hacia la derecha, pero la fuerza va hacia la izquierda. Si ambos son opuestos, solamente si ambos son opuestos, el trabajo se calculará así, como menos la fuerza horizontal por esa distancia que tuvo que avanzar ese cuerpo. ¿Y ese menos qué significa? Significa de que ese cuerpo que se estaba moviendo, ahora tú le estás quitando su movimiento. Ya no le estás aumentando, sino le estamos quitando. Quitando su movimiento. Por favor, esto es, ténganlo bastante claro. Esta fuerza horizontal le está quitando su movimiento porque está en sentido opuesto a ese desplazamiento que él está realizando. En el caso vertical también, imaginemos de que esta caja se va hacia arriba. Si él se mueve hacia arriba, si se desplaza hacia arriba, pero la fuerza va hacia abajo, es opuesto, son paralelos, sí. Son paralelos, pero son opuestos. Entonces decimos, si la fuerza vertical y el desplazamiento vertical son opuestos, entonces esta fuerza no le da más movimiento, le está quitando su movimiento. Entonces su trabajo debe ser el producto de la fuerza por la distancia. De igual forma, para un movimiento en diagonal, si tienes una fuerza que es opuesta a este desplazamiento en diagonal, también su trabajo debe ser menos F por D. Entonces, todos los trabajos que nosotros estamos viendo, el positivo y el negativo, siempre las fuerzas son paralelas. Si uno es horizontal, el otro tiene que ser horizontal. Si uno es vertical, el otro también tiene que ser vertical. Si uno es diagonal, el otro también tiene que ser diagonal. Pero ahora tenemos que visualizar si las flechas van en el mismo sentido o van en diferentes sentidos. Si van en el mismo sentido, trabajo positivo. Si van en sentidos diferentes o opuestos, trabajo negativo. Muy bien, pasamos al siguiente. No solamente tenemos un trabajo positivo y un trabajo negativo, también tenemos un trabajo nulo. Eso quiere decir aquí lo siguiente. Cuando hablamos de trabajo nulo, mencionamos así. Tenemos aquí que el movimiento de esta caja es horizontal. Si él se mueve de forma horizontal, pero la fuerza, esa fuerza sobre la caja es vertical, entonces aquí tenemos una fuerza vertical y aquí tenemos un desplazamiento horizontal. En ese caso, esta fuerza no le va a producir trabajo. Es decir, en la dirección donde la fuerza está apuntando, que es hacia abajo, vertical hacia abajo, no va a haber ni aumento ni disminución de movimiento. Así que como no hay aumento ni disminución de movimiento en ese eje vertical, decimos de que su trabajo es nulo. Igual también puede ocurrir aquí. Tenemos aquí de que ya no es una flecha de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba.
pero el desplazamiento es horizontal, la fuerza es vertical, por lo tanto su trabajo también es nulo. Mientras que aquí la caja va a ir ascendiendo, él asciende, esta caja comienza a ascender, pero la fuerza es perpendicular a ese desplazamiento. Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo debe ser nulo. Un ejemplo del trabajo negativo es la fuerza de rozamiento. Cada vez que te van a hablar del trabajo de la fuerza de rozamiento, debes ir pensando, el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando tú lanzas un objeto en el piso, como no sé, en el piso de tu casa, en la vereda o en algún otro lugar, pero cuando tú lo lanzas un objeto, un libro, una pelota o algo, siempre se va a detener. En algún momento, pero se va a detener. Eso quiere decir que si agarras tu zapatilla y lo lanzas en el suelo, al momento de lanzarlos, ese cuerpo tiene una cierta cantidad de movimiento. Él tiene una cierta cantidad de movimiento y él, conforme va moviéndose, va a llegar un momento donde tú vas a ver que se detiene. Y cuando se detiene, puedes indicar aquí, si al inicio él tenía movimiento, pero luego se detuvo, es porque alguien te está quitando tu movimiento. Y recuerden de que el que te aumenta o el que te quita movimiento es el trabajo. En este caso, ¿quién podría ser ese agente o esa fuerza que está produciendo esa disminución del movimiento? La única explicación aquí sería la fricción. Entonces, nosotros vamos a decir que la fricción es opuesto al desplazamiento que nosotros vamos a tener. Si es opuesto, decimos esto. El trabajo de esa fuerza de fricción, el trabajo es menos la fuerza de fricción por toda la distancia que él va a avanzar. ¿Cómo calculamos esta fuerza de fricción? La fuerza de fricción, para poder calcular su valor, necesitamos de dos características especiales. Primera característica especial es el tipo de piso donde él se va a mover, o el tipo de superficie que se va a mover. Entonces, entre la caja y la superficie hay unas asperezas. Esas asperezas van a determinar qué coeficiente va a caracterizarlos. Entonces, como una característica importante para encontrar la fricción es el tipo de superficie que están en contacto, a esa cantidad le llamamos mu, el coeficiente de rozamiento. Eso es la característica de la superficie. Pero la otra es la cantidad de fuerza con que estamos aplastando al piso. Si no lo aplastamos al piso, aunque el piso sea áspero y la caja también sea áspera, no va a haber fricción. Si aplastamos poquito al piso, la fricción será pequeña. Si le aplastamos cada vez más y más y más al piso, la fricción, entonces esa fuerza de fricción va a ser cada vez más grande. Y a esa fuerza nosotros le llamamos la fuerza normal. Debemos averiguar aquí cuánto vale esta fuerza con que esta caja lo está aplastando. Y a esta fuerza normal, si tú lo multiplicas por ese coeficiente, tendrás el trabajo de la fuerza de fricción. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? He explicado bastante rápido, así que si no tienen dudas, entonces pasaré a lo que le vamos a llamar trabajo neto. Bien. Bien, me parece que todo está claro. Pasamos entonces al siguiente. Ahora vamos a hablar acerca del trabajo neto. Entonces, habíamos indicado de que una fuerza hace trabajo. Bueno, siempre y cuando esa fuerza va en dirección paralela al desplazamiento. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos ya no una fuerza, sino tenemos 2, 3, 4, 10, 20, 50 fuerzas sobre un mismo objeto? Entonces, imaginemos, tenemos esta caja y vamos a tener una fuerza, dos fuerzas, tres, cuatro, cinco fuerzas. Como tenemos cinco fuerzas alrededor de él, también debe haber cinco trabajos. Eso es esencial. Tengo dos fuerzas, tengo dos trabajos. Tengo tres fuerzas, tengo tres trabajos. Así que si tú sumas cada uno de esos trabajos, el trabajo de uno, el trabajo de dos y el trabajo de cinco, si tú sumas todos esos trabajos, tendremos este de aquí. El trabajo neto. Entonces, cada vez que te piden trabajo neto, tú puedes
agarrar y encontrar el trabajo de cada una de esas fuerzas, sumarlas a todas y así tendrás el trabajo neto. Pero también podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular ese trabajo neto de otra forma. Puedes agarrar ya no a cada una de las fuerzas y encontrar su trabajo, sino ya no agarras la fuerza 1, lo multiplicas por la distancia y encuentras su trabajo, sino agarras y encuentras primero la fuerza resultante. Si tú encuentras la fuerza resultante y te sale en diagonal, por ejemplo, entonces solamente tienes que agarrar esa fuerza resultante y si te sale en diagonal, colocar fuerza resultante por el coseno del ángulo, por esa distancia que él recorrió y ya tendrías tu trabajo neto. Es otra forma. En vez de estar consiguiendo los trabajos de forma independiente y luego sumarlas, tú puedes decir de que el trabajo neto también se puede encontrar así. Primero encuentro toda la fuerza y lo multiplico por la distancia que avanzó. Ahora, hay un caso en especial donde nosotros decimos lo siguiente. Cuando te dicen así, la caja que se está moviendo, el carro que se está moviendo, la persona que está corriendo o cualquier objeto que se está moviendo, si te dicen que se mueve con velocidad constante, y eso es parte clave, si te dicen así, el objeto se mueve con velocidad constante, entonces tú debes indicar lo siguiente. Si el objeto se mueve con velocidad constante, debe cumplir lo siguiente. El trabajo neto no es el trabajo, sino es el trabajo neto, debe ser nulo. Nada más que eso. Entonces, cada vez que te hablan de que el cuerpo se mueve con velocidad constante, todas las fuerzas que están alrededor de él, todas esas fuerzas que están haciendo un trabajo independientemente, debe ser igual a nulo. La suma de ellos es nulo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Vamos aquí. Trabajo mecánico de una fuerza variable. El trabajo mecánico de una fuerza variable, vamos a representarlo de esta manera. Si tú tienes, por ejemplo, un trabajo positivo, ¿cuándo le llamamos trabajo positivo? Cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Entonces tú dices, primer caso, para una fuerza constante, si yo tengo una fuerza F sub 0 y F sub 0, y siempre va a ser la misma en todo el camino que vamos a realizar desde aquí, en todo ese camino siempre va a ser la misma fuerza, podemos graficar esa acción de esa fuerza sobre esa caja o sobre ese objeto de esta manera. Fuerza en el eje vertical, posición en el eje horizontal. Y ahora decimos, ¿cómo podemos representar ese comportamiento de una fuerza constante? Entonces, en el eje de la fuerza, tú dices así, para la posición 0, hay una fuerza 0. Para la posición x sub 0, que sería aquí, la fuerza también es f sub 0. Para la posición final, que estamos aquí, en esta parte, la fuerza también sigue siendo f sub 0. Entonces, al momento de juntar todos esos puntos, lo que nosotros vamos a tener es una línea recta. Cuando la fuerza es constante, siempre debemos considerar de que es una línea recta, horizontal en este caso. Entonces, si a ti te piden calcular el trabajo lo vamos a calcular solamente entre esos puntos que nos piden, entre x sub 0 y x final, el área que está debajo de esa figura, el área nos representa el trabajo. Ahora, pero puede haber un trabajo positivo y puede haber un trabajo negativo. El trabajo positivo siempre va a ser cuando el área se encuentre hacia arriba. Aquí, por ejemplo, tenemos un área que está hacia arriba, trabajo positivo. Pero en este caso, la caja, la fuerza va en dirección opuesta al desplazamiento. Y como esa fuerza está en dirección opuesta al desplazamiento, nosotros vamos a graficar ese comportamiento de la fuerza de la siguiente manera. Eje de la fuerza, eje de la posición. Entonces decimos, como esa fuerza va hacia la izquierda, le colocamos como menos F sub 0. Y como esa fuerza no va a cambiar en todo el trayecto, formará una línea horizontal. Y en este caso, nosotros vamos a indicar que el área que nosotros vamos a conseguir, esta área, va a ser hacia abajo. Y como va hacia abajo el área, va a ser un área negativa.
Entonces, cuando el área es negativa, lo que nosotros indicamos ahí, área negativa, trabajo negativo. ¿Ok? Por favor, no sé, aquí quiero esclarecer eso. Siempre que la fuerza es constante, hacia arriba, el área es positiva. Hacia abajo, el área va a ser negativa. Entonces, hacia arriba, trabajo positivo, y hacia abajo, trabajo negativo. Pero esto es para fuerzas constantes. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza variable? ¿Cómo podría graficar esa fuerza variable? Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente. Para una fuerza variable, le llamamos variable a la acción de que esta fuerza va a ir cambiando su tamaño. Puede ir aumentando, puede ir disminuyendo, pero conforme va pasando, va cambiando de posición, cada vez se encuentra más lejos y más lejos. Entonces, esa fuerza también va a ir cambiando. Imaginemos que lo que nos sale es esto. F sub 0, y de ahí el conjunto de fuerzas con las posiciones ha formado esta curva. Esta curva va a representar una fuerza variable. Y si te piden calcular cuánto vale su trabajo, tienes que encontrar el área que está debajo de él. Y si el área es hacia arriba, ya sabes de que ese trabajo es positivo. Pero si el área va hacia abajo, entonces diremos de que esa área va a ser negativa. En el caso que nosotros estamos estudiando para fuerzas variables, vamos a tener fuerzas de este tipo. Por ejemplo, no va a venir una figura así como la que he dibujado en la universidad. Sí les va a venir, pero aquí no. Así que lo que te va a venir es así. Si tú tienes, por ejemplo, en este caso, podría venirte una figura de esta manera. Así. Hasta aquí. Luego podría venirte así. Así. Bien, podría venirte así, una figura de esta manera. Te dicen así, que desde el tiempo, desde la posición cero, la posición cero está por aquí. Desde la posición cero, esta caja, vamos a suponer que es una caja, esta caja se ha ido moviendo por todo este espacio, desde 0 hasta 5, luego desde 5 se siguió moviendo, no se detuvo, se siguió moviendo hasta 8 metros y luego finalmente se movió de 8 a 10 metros. Eso es todo el movimiento, pero en ese movimiento hubieron cambios en su fuerza. Desde 0 hasta 5, vamos a ver aquí, ya. Desde 0 hasta 5 el movimiento fue lo siguiente. En 0 la fuerza vale 10. Luego, cuando la posición cambió en 1, la fuerza sigue siendo 10. Cuando cambió en 2, la fuerza sigue siendo 10. Así, cuando llegó a 4, la fuerza vale 10. Es una fuerza constante. Entonces, desde 0 hasta 5 metros, toda esta área que está aquí debajo de esta figura, nosotros podemos decir de que es un primer trabajo. Llamémoslo así, trabajo 1. Entonces, tú puedes calcular el trabajo 1 es igual al área de ese rectángulo. Y el área de todo rectángulo es base por altura, simplemente que base por altura, la altura vale 10 y la base vale 5. Multiplicamos y nos sale más 50 joules. Recuerda de que si va hacia arriba es positivo. Luego de eso, desde 5 hasta 8. Cuando estamos desde 5 hasta 8, vamos a observar también de 5, ahora la fuerza, conforme él va a ir avanzando, avanza su posición, pero cada vez que avanza, esa fuerza va disminuyendo hasta que cuando llega a 8, ya no hay fuerza. La fuerza aquí vale 0. Él comenzó con una fuerza aquí de 10 newton, pero fue disminuyendo linealmente hasta llegar a 0. Ahora, esto de aquí es el trabajo 2. Pero como el área va hacia arriba, entonces tú dices, el trabajo 2 debe ser el área, pero de ese triángulo rectángulo. Y el área de todo triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Así que aquí decimos 10 es la altura, la base vale 3, más 10 por 3 sobre 2, y esto nos sale más 15 joules. Finalmente, tenemos aquí que de 8 hasta 10, ahora la fuerza aumenta desde 0. Ahora está comenzando a aumentar, pero no aumenta positivamente, aumenta negativamente.
hasta llegar aquí. ¿Qué vamos a suponer de que vale menos 4? Voy a suponer eso. Entonces, aquí en este caso, la parte inferior le llamamos trabajo 3. Y el trabajo 3 no es nada menos que el área de ese triángulo que tenemos así, hacia abajo. Y si es hacia abajo, su trabajo es negativo. Y como es un triángulo, ya lo sabes, eso sería el área de ese pequeño triángulo, sería de esta manera. Base 2 de 8 hasta 10 vale 2 y la parte vertical vale 4. Sería menos 4 por 2 sobre 2. Y esto nos sale menos 4 joules. Si me piden el trabajo total en esta figura, donde tenemos ahí esa área, el trabajo total o el trabajo neto, el trabajo neto es la suma de cada uno de los trabajos. El trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3, y eso sería 50 más 15 menos 4. Y esto nos va a salir 61 joules. Eso sería todo el trabajo realizado sobre ese cuerpo. Entonces, cada vez que nos da un problema de gráficas, no te olvides que el área siempre nos va a ayudar a encontrar ese trabajo. Muy bien, ¿alguna consulta, por favor, hasta aquí? Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Cuando habíamos hablado de potencia, ya les había indicado, potencia es trabajo sobre tiempo. Por favor, aquí, potencia siempre es trabajo sobre tiempo, y tú ya sabes de que siempre debes conseguir esto. Debes conseguir cuánto vale el trabajo y cuánto tiempo se va a demorar. En casos especiales, y aquí voy a mencionarles, en casos especiales hay que tomar en consideración de que esa potencia que es trabajo sobre tiempo nos puede dar esta fórmula. Trabajo es igual a fuerza coseno del ángulo por la velocidad. O también, si la fuerza es horizontal, en ese caso, si la fuerza es horizontal, la potencia puede ser igual a la fuerza por la velocidad media. Esto es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de potencia, decimos que la potencia es igual a fuerza por velocidad media. Ahora, ¿y cuánto vale la velocidad media? La velocidad media se calcula así, como un medio de la velocidad final más la velocidad de inicio. Esto sería la velocidad media. Si estamos en un movimiento con esto solamente se da cuando tenemos un movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a pasar entonces a los ejercicios. Antes de pasar con el concepto de energía, voy a pasar directamente a los ejercicios para ver cuántos problemas ya van avanzando ustedes. Ya listo, me pasé. Aquí está. Muy bien, chicos, ahora sí. Sé que estás ahí y además de eso ya has resuelto estos problemas tan sencillos para ti. El problema número 1, ni por qué dudarlo. La parte A y la parte B. Bien, ahora sí, necesito su respuesta, chicos. A ver, veamos. ¿Dónde está Leslie, Yanela? ¿Dónde está? A ver, aquí. Ya, Cristian, por favor, Cristian, estos problemas son demasiado fáciles para ti. Julia, Marco, Milagros, necesito su respuesta, chicos. Primer problema, nos dicen así, determina el trabajo realizado por esta fuerza de 10 newton para desplazar el bloque desde A hacia B. Entonces, en este caso, decimos así, en la parte A, a ver, alguna respuesta está ahí. Oh, qué bárbaro, por favor. ¿Sí o no, Yanela? Perfecto, Yanela. Discúlpeme por subestimar tu inteligencia con estos ejercicios, pero vamos ahí. Muy bien, Leslie. Ahora sí, 0.1, 0.50. Oh, muy bien. Oh, qué bárbaro. Demasiado obvio. Ya, ¿para qué no? Esto sería igual a más 50 joules. Perfecto, porque es el producto nada más de 10 por 5. En el caso B, este trabajo de esa fuerza es menos. No se olviden eso porque es... Ah, no, esto es más también, porque observen ahí, observen, esto va a ser más porque nos dice de que estas líneas nos indican de que la caja, aquí hay una confusión de signos. Si el bloque se desplaza de A hacia B, sí sería negativo.
Ya aquí ha habido un error en esta gráfica de aquí. Él debería irse hacia la derecha. Sería menos el producto de 20 por 0,02. Y esto nos sale 0,4, menos 0,4 joules. Muy bien, el siguiente problema. Vamos con el problema número 2. Aquí está. Bien, en el problema número 2 son fuerzas en diagonal. Ya sabes lo que tienes que hacer. Descomposición. ¿Alguna respuesta por ahí? Por favor, para el primer problema, que sería, vamos a llamarle 2A y al otro 2B. Entonces, a ver, nosotros decimos para el caso de A, el trabajo de esa fuerza, no te olvides, que sería F coseno del ángulo. 240, muy bien, Leslie. F coseno del ángulo por toda la distancia que él avanzó. Entonces, considerando eso, decimos F vale 60, coseno de 37 grados por la distancia que vale 5 metros. 300 por coseno de 37 es 4 quintos. Y como había mencionado Leslie, esto de aquí sería 240 joules. Perfecto. La parte B, chicos, la parte B. ¿Cuánto sale la parte B? Ah, por favor, dame luz que estás, que ya lo has hecho. Por favor, ahí. Oh, muy bien, 360. Genial. Disculpen por quitarles el tiempo cuando están realizándolo, pero necesito saber. Porque recuerden los problemas 1, 2, 3 y así, son problemas constructivos que les van a ayudar a ustedes a ganar confianza. No lo subestimes, solamente hazlo. Lo haces y sigues avanzando. Ya el 1 mentalmente, el 2 mentalmente y así. Vas avanzando y cada vez que vas a ir alejándote de estos problemas del 1, el 2, llegas al 10, vas a sentir de que el problema se ha tornado un poco ya más difícil. Entonces, en la parte B, la 360, bien, milagros. A ver, decimos esto, 60 por el coseno de 60, que es la descomposición de esa fuerza en diagonal, lo he descompuesto, y esto multiplicado por la distancia que vale 2. Ah, Yanela, milagros, genial. Esto sería 60 por 1/2 por 12, y esto nos sale 360 joules. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a pasar al problema número 3. Bien, en el problema número 3, pensemos, trabajo neto. Cada vez que te dicen de que hay un trabajo neto, recuerda, trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Y en este caso, en ambos cuerpos tenemos por aquí, en el 4 tenemos A y B, he colocado así para que se aumente más cantidad de problemas y que no sea solamente uno. Entonces aquí decimos, en el caso A, nosotros hablamos de que el trabajo neto debe ser igual a la suma de todos los trabajos. Tengo el trabajo de la fuerza 1, tengo la fuerza 2, pero chicos, no son las únicas fuerzas que existen. Allí hay dos fuerzas más que no los he dibujado. Esas dos fuerzas, ahora lo vamos a presentar, va a ser, el primero es la fuerza de gravedad o el peso. Aquí está. Y el segundo es la fuerza normal. Entonces, en esos casos, tenemos dos fuerzas que no hemos colocado. Entonces, aquí colocamos fuerza normal, vamos a colocar fuerza normal, y aquí es el peso. O le llamamos también Fg para no confundirlo con el W. Entonces, a esta cantidad, 360 también, bueno, no creo. A ver. Bien, ahora sí, respuesta, chicos. Entonces, en este caso, debo aumentarle más, no hay 2, sino hay 4, más el trabajo de la fuerza normal, más el trabajo de la fuerza de gravedad. Pero en este caso, como el movimiento solamente es horizontal, recuerda, movimiento horizontal, los únicos que hacen trabajo son las fuerzas horizontales. El caso del trabajo de la normal es una fuerza vertical. Fuerza vertical con desplazamiento horizontal, su trabajo es nulo. 0 joules. El trabajo de la fuerza de gravedad también es vertical. Si es vertical, entonces decimos que esto también vale 0 joules. Movimiento horizontal con fuerza vertical, 0 joules. Y ahora sí, solamente nos queda el trabajo de la fuerza 1. Trabajo de la fuerza 1, como va en la misma dirección del movimiento, debe ser más 10 por 7,
fuerza horizontal más distancia horizontal, pero la fuerza 2 es opuesta al desplazamiento. Entonces, aquí sería menos 8%. A esas cantidades, bueno, ya le sumamos 0 más 0, y esto nos va a salir 70 menos 56, menos 56, y esto nos sale 14. 14 joules es lo que nos da como respuesta a este problema. Bien, ahora sí, chicos, la parte B. ¿Cuánto le salió en la parte B, por favor? La parte B, de igual manera, el trabajo neto debe ser igual al trabajo de la fuerza 1, el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de la fuerza de gravedad, más el trabajo de la fuerza normal. No existe trabajo de la fricción porque en este caso el piso es liso. Si nos hubieran dicho de que el piso es áspero, debemos considerar la fuerza de fricción. Así que a él le voy a llamar fuerza 1, a él le voy a llamar la fuerza 2. Aquí me faltó dibujar esa fuerza de gravedad y también una fuerza invisible que no está ahí, es la fuerza normal. Bien, conociendo eso, decimos de esta manera. El trabajo de la fuerza 1 va en la misma dirección del movimiento. Entonces, esto sería más 10 por 10. Trabajo de la fuerza 2 es opuesta al desplazamiento. Entonces, esto sería menos 5 por 10. Más trabajo del peso. El peso es perpendicular a ese desplazamiento. Su trabajo es 0. Trabajo de la fuerza normal también es 0. Por lo tanto, aquí te sale 100 menos 50, te sale más 50 joules. Muy bien, Yanela, muy bien. Claro que sí, muy bien. Bien, Eder, genial. Muy bien, chicos. Por favor, hasta aquí. Dudas ahí, por favor, todos los demás, porque el problema número 5 ya es más difícil. Ya hemos hablado del trabajo de una fuerza, hemos hablado del trabajo neto, y ahora nos toca ver el siguiente problema, el problema número 5. Pero para eso necesito que tú también me indiques si es que hay o no hay alguna duda hasta aquí. Bien, creo que no hay ninguna duda. Entonces, pasamos al siguiente problema. Bien, en el problema, bueno, ahí debería decir 5, pero en el problema número, en este problema, ya no es tan sencillo. Me olvidé de indicarles esta teoría. Les voy a indicar aquí la teoría. Y la teoría dice así. Determina el trabajo de la fuerza de gravedad. Te dice el trabajo de la fuerza de gravedad cuando el cuerpo se mueve desde A hacia B. El bloque de 4 kilogramos es soltado en un plano inclinado. Entonces, en la parte A, ese bloque es soltado en el plano inclinado. Entonces, lo que nosotros vamos a indicar es que cuando tú lo vas a soltar, hay fuerzas que están actuando sobre él. Una fuerza es la fuerza de gravedad. La otra fuerza que debe aparecer es la normal y lo voy a dibujar así. La normal, no te olvides, es que siempre perpendicular a esa superficie. Es decir, que la normal también aquí es perpendicular a todo este movimiento que estamos realizando en forma diagonal. Él comienza en A, él va a comenzar en A. Él comienza en A y va a comenzar a descender por todo este plano hasta llegar aquí. Entonces, nosotros vamos a mencionar aquí lo siguiente. Su trabajo. El trabajo que yo debo buscar es el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad? El trabajo de la fuerza de gravedad debe ser igual, recuerda aquí, fuerza de gravedad es la fuerza, pero esto no es cualquier fuerza, es una fuerza vertical. Entonces sería fuerza vertical por la distancia vertical. No te olvides ahí que siempre que tienes una fuerza vertical, debes multiplicarlo por la distancia vertical. Y ahora tú tienes una opción y es considerar si es positivo o si es negativo. Entonces, considerando de que la fuerza F, cualquiera de las dos, cualquier fuerza que tengamos ahí, si es una fuerza vertical, tú debes multiplicarlo por todo el descenso vertical que él realizó. En este caso, el trabajo de esa fuerza de gravedad debe ser igual. Si el movimiento va hacia abajo,
Eso quiere decir de que esta fuerza de gravedad está a favor de este movimiento. Esta fuerza de gravedad de aquí le va a ayudar a que su movimiento se incremente. Cada vez se va a ir moviendo cada vez más rápido y más rápido. Entonces la fuerza de gravedad está a favor del movimiento. Así que esto debe ser más la fuerza vertical. Si la masa vale 4, entonces esto debe ser 40 newton. La distancia vertical, y esta es la parte más tediosa. La distancia vertical es todo lo que él descendió verticalmente. Horizontalmente, él descendió todo esto. ¿Ok? Por favor. Horizontalmente, él ha descendido toda esa longitud. Pero verticalmente, solamente de forma vertical, él descendió esta parte vertical. Eso sería su distancia vertical. Fuerza vertical por la distancia vertical. Así que esto vale 7 metros. Y al momento de multiplicar, nosotros tenemos que él nos va a salir más 280 joules. No te olvides, si la fuerza es vertical, lo debes multiplicar por la distancia vertical. En el otro caso, cuando una pelota va a comenzar a subir, de igual forma, nos piden aquí, cuando él está subiendo, cuánto vale el trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces, yo dibujo la fuerza de gravedad. Aquí está la fuerza de gravedad. Es una fuerza vertical, pero él debe estar moviéndose desde estos puntos. Desde A se va a estar moviendo hasta B. Si él se mueve desde A hasta B, entonces decimos lo siguiente. Si me piden hallar cuánto vale el trabajo de una fuerza vertical, porque la gravedad es vertical, esto debe ser igual, más menos la fuerza vertical por la distancia vertical. Ahora, en el caso de la fuerza de gravedad, que es un caso especial, la fuerza de gravedad, en este caso, el movimiento de este cuerpo va hacia arriba. Su movimiento va hacia arriba, pero la gravedad va hacia abajo. Eso quiere decir de que la gravedad o el peso le va a ir quitando y quitando su movimiento. Así que lo que nosotros tenemos aquí es menos esa fuerza vertical, que si la masa vale 2, eso sería 20 newton, multiplicado. Ahora viene la parte importante. Él se traslada desde el punto A hasta el punto B, desde aquí hasta aquí. Él se ha trasladado desde A hacia B formando esa curva. Pero recuerda de que la distancia vertical que él ascendió, que este cuerpo está ascendiendo, su distancia vertical lo medimos desde aquí. Desde aquí, verticalmente, fue subiendo hasta llegar aquí. Y ahora sí. En el primer caso, la fuerza de gravedad iba hacia abajo y la posición va desde A hacia abajo. Y los dos tenían la misma dirección. En este caso, no. En este caso, el desplazamiento y la fuerza de gravedad son opuestas. Entonces decimos todo eso por 3 metros. Así que con esto tenemos aquí que el trabajo de la fuerza de gravedad vale menos 60 joules. Entonces, desde ahora debes considerar eso, que el trabajo de una fuerza puede ser positiva o puede ser negativa. Pero en el caso de estos tipos de movimientos que ya no son ni horizontales ni son verticales, son movimientos en un plano inclinado, movimientos así que van a comenzar a volar en forma de una parábola. Entonces, si te piden exclusivamente una fuerza, el trabajo de una fuerza vertical, debes saber cuál es la distancia vertical. Y naturalmente, saber si esa fuerza le da más movimiento al cuerpo o le está quitando el movimiento. Muy bien, preguntas hasta aquí, chicos. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente problema. Una pregunta por aquí. ¿Por qué el trabajo es vertical? Bien. Sí, Leslie, hay una técnica que no les expliqué. Hay una técnica, o sea, hay una explicación. Justamente me salté eso. Ocurre aquí lo siguiente. Nosotros tenemos, en este caso, solamente para indicarles así. En el siguiente problema voy a resolver esa duda, Leslie. ¿Ya? Voy a mencionarles
justamente por qué no las fuerzas que son paralelas a ese desplazamiento. Puedes considerarlo, ¿eh? Puedes considerarlo, pero para poder considerar esa fuerza en paralelo a esta superficie, lo que tendrías que hacer es agarrar a esta fuerza de aquí y tendrías que colocarlo en términos de esta dirección. Tendrías que descomponer a esta fuerza, uno en esta dirección y la otra en dirección perpendicular. Y cuando tú agarras y colocas a esta fuerza en términos de esta dirección, el trabajo que vas a conseguir para ir desde A hacia B va a ser lo mismo que hemos hecho aquí, que multiplicar 40 por 7. Es lo mismo. Entonces voy a demostrarte eso, así es rápidamente, nada más eso, cómo está funcionando. Ok, bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Si el ángulo de aquí vale 16 grados, si ese ángulo vale 16 grados, lo que tú haces es descomponer. Descompones esta fuerza, lo descompones el peso en 2. Esto es Fg coseno de 16 y esto de aquí es Fg, pero por el seno de 16. Al momento de descomponerlo, esta fuerza de aquí, Leslie, esta fuerza no hace trabajo, porque él es perpendicular al movimiento, ni tampoco la fuerza normal. Solamente el que está haciendo trabajo es él. Y esta fuerza, si tú lo multiplicas por esta distancia, es lo mismo que hacer esto. Fuerza vertical por distancia vertical. Es lo mismo. Hay una demostración para eso en diapositivas anteriores. Muy bien, ahora sí. Pasamos al siguiente. A ver, déjame ver. Ya, a ver. En el problema número 5, se basa más que todo en esa idea, en la idea siguiente. Si tú tienes aquí una fuerza, te dicen calcular el trabajo neto. Primero, para que los pasos que tú debes hacer siempre son estos. Paso número 1, debes hacer un diagrama de cuerpo libre, siempre un diagrama de cuerpo libre. Y como vas a calcular con un diagrama de cuerpo libre, tú dices, diagrama de cuerpo libre, peso por aquí. La masa vale 2. El peso vale 20 newton, pero no es la única fuerza. También tenemos una fuerza generada por la superficie y esto sería una fuerza normal en esta dirección. Fuerza normal en esta dirección. Entonces, todas las fuerzas que están rodeando a este cuerpo de 2 kilogramos son una fuerza horizontal de 60 newton, una fuerza vertical de 20 newton y una fuerza que es perpendicular al movimiento de que le llamamos fuerza normal. Entonces, después de eso, de hacer un DCL, el siguiente paso, el paso número 2, es comenzar a analizar. Si vamos a comenzar a analizar este problema, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. Tengo así este plano inclinado. Aquí tengo este cuerpo de aquí, donde las fuerzas que están actuando son las siguientes. Tengo aquí el peso, que es una fuerza vertical. Tengo por aquí una fuerza horizontal, que es F. Y también tenemos una fuerza en diagonal. Bueno, una fuerza que es perpendicular al movimiento. El desplazamiento de este cuerpo, simplemente su desplazamiento, será así. Él se va a estar moviendo en esta dirección, hacia arriba. Esto es su desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías hacer para encontrar su trabajo? Una forma bastante complicada para poder hacer esto es agarrar cada una de estas fuerzas, tanto la fuerza F como la fuerza de gravedad, y descomponerlo en esta dirección, en la dirección del movimiento. Puedes hacer eso. Puedes descomponer a esta fuerza en una fuerza en esta dirección y esta fuerza en esta dirección, en la dirección paralela al desplazamiento. Pero el momento de hacer eso te va a llevar todavía a los cálculos, son un poco tediosos. Así que la técnica te dice lo siguiente, la técnica que, como les había mencionado, me faltó explicarles, esa técnica nos dice así, en vez de tú llevarlo desde A hacia B, por esta superficie inclinada, es lo mismo. En vez de llevarlo desde A hacia B, es lo mismo que llevarlo desde A hasta C, de forma horizontal a esa caja,
si lo llevas de forma horizontal, la fuerza que interviene, la única fuerza que interviene es la horizontal, para llevarlo desde A hasta C. Pero luego que llega hasta C, desaparece esa fuerza y ahora va a comenzar a subir hasta B. Entonces, el trabajo para llevarlo desde A hacia B es lo mismo que llevarlo desde A hacia C y luego subirlo desde B, desde C hasta B. En cada uno de ellos hay fuerzas. Aquí tenemos la fuerza de gravedad que vale 20 newton, que vale 20 newton. Tengo la fuerza F que vale 60 newton. ¿Qué pasó con la normal? ¿Y dónde está la normal? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer con la normal? Nada. No debes hacer nada con la normal porque ahora voy a mencionarte aquí. El trabajo neto es esto. El trabajo neto debe ser igual a la suma de todos los trabajos. El trabajo de F más el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal. Y en este caso, la fuerza normal, su trabajo debe ser cero. No tiene trabajo porque aquí su trabajo va a ser nulo, es perpendicular a ese movimiento. Mientras que el trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza de gravedad, tú puedes analizarlo independientemente. Y lo que nosotros vamos a analizarlo va a ser de esta forma. Habíamos dicho que ese movimiento para irnos desde A hacia B es lo mismo que irse desde A hacia C, pero cuando yo me voy desde A hacia C, la única fuerza que interviene de forma horizontal es 60 newton. Entonces, en este caso, voy a decir que esa distancia horizontal es igual. Como tenemos aquí 45 grados, es un triángulo de 45 grados, si la vertical vale 4 metros, la horizontal también vale 4 metros. Y así, en la parte vertical, cuando el cuerpo está subiendo, cuando está ascendiendo aquí, él va a ascender toda esta distancia vertical y nosotros le vamos a llamar justamente de esa manera. La distancia vertical que va hacia arriba, esa distancia vertical también vale 4 metros. Entonces, no olvidemos aquí que tenemos los siguientes trabajos. Entonces, los trabajos lo vamos a calcular así. El trabajo neto no es nada menos que el trabajo de F, pero F es fuerza horizontal por distancia horizontal. Y como la fuerza y la distancia van en la misma dirección, sería así, fuerza horizontal por la distancia horizontal. Más el trabajo vertical, la gravedad es opuesto al desplazamiento. Entonces aquí decimos menos fuerza de gravedad, que sería la vertical por la distancia vertical. Todo eso más el trabajo de la normal. Bien, eso sería en total lo que nosotros debemos indicar. Bien, entonces esto nos va a salir. Sería más 60 por 4 menos 20 por 4 más 0 joules. Así que este trabajo sería 240 menos 80, sería 160 joules. Eso sería todo el trabajo. En vez de estar descomponiendo, tú puedes calcularlo de esta manera. Te va a salir el mismo resultado si tú hubieras descompuesto esa fuerza. Muy bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar entonces. Vamos a detenernos aquí. Ya nos vamos a detener aquí y vamos a regresar a nuestra teoría de energía. Ahora vamos a hablar de la energía. Inicialmente, en Leibniz, un físico, filósofo, matemático alemán, Leibniz, él va a descubrir una idea muy interesante. Esa idea muy interesante es lo siguiente, el teorema del trabajo y la energía cinética. En este teorema del trabajo y la energía cinética, Leibniz dice lo siguiente, si tú tienes un objeto, por ejemplo, si tú tienes un objeto que puede ser una caja y esa caja al inicio se movía con una velocidad
Y luego de eso, imagina si tú tienes, vamos a imaginar aquí. A ver, aquí. Imaginemos que en esta superficie, aquí está una caja. Él se mueve con una velocidad de 1 metro por segundo. Pero luego va a ocurrir esto. Aquí hay una pared. Adelante de él, debe haber una pared. Así que tú que estás parado aquí, vas a comenzar a observar, pero cuando comienzas a observar, no te olvides que aquí en A, tú observas y has podido medir de que se mueve con 1 metro por segundo, pero luego de pasar por esta pared, al momento de salir, tú observas que su velocidad ahora es mucho más rápido, 10 metros por segundo. Lenny se pregunta, ¿qué es lo que pasó dentro de la pared? Mejor dicho, atrás de esa pared. Si el bloque pasó desde A hacia B, en A tenías una velocidad, pero cuando ahora volviste a desaparecer, tu velocidad se incrementó a 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lenny no comprende este hecho porque él dice lo siguiente, no puede cambiar la velocidad porque así nada más él quiera. Debe haber ocurrido algo. Entonces, en ese hecho de querer explicar esto, Leibniz dice esto: si la caja comienza en A y cuando llega a B, su velocidad se incrementa o puede disminuir su velocidad, cualquiera de los dos puede aumentar o como puede disminuir, es porque alguien detrás de esa pared, alguien ha hecho un trabajo. Entonces, él se imagina que aquí en la pared debe haber alguien que hizo un trabajo. Y ese trabajo neto es lo que ha producido ese cambio en su movimiento. Nada más. Esto es lo que dice Leibniz. Entonces, cada vez que tú vas a encontrar este hecho de que si tú tienes un balón, ponemos un balón, estaba quieto y luego tú ves que el balón se mueve, entonces tú debes buscar una explicación como lo hizo Leibniz. Alguien está realizando un trabajo. Si alguien está realizando un trabajo, ese trabajo que puede ser una fuerza, dos fuerzas, no sé cuántas fuerzas están ahí, pero sé que le han producido un trabajo y no cualquier trabajo, es un trabajo positivo. Porque cada vez que habíamos indicado de que el trabajo era positivo, cuando el trabajo es positivo, hay un aumento en su movimiento. Pero si el trabajo es negativo, entonces nosotros diremos aquí, si él vino con una velocidad de 12, vamos a suponer así, él vino con un movimiento de 12 metros por segundo, pero cuando salió, salió con un movimiento de 3 metros por segundo. Es decir, vino muy rápido y terminó muy lento. ¿Qué es lo que ha pasado detrás de esa pared? Debe haber unas fuerzas que le han quitado su movimiento. Y ese quitar su movimiento lo representamos con un signo negativo. Y ahora queremos averiguar eso. ¿Cómo están relacionados el trabajo neto y esos aumentos o disminuciones de energía? Para eso, Leibniz va a encontrar una demostración y él dice así: la relación que hay entre el trabajo neto y la energía cinética se da de la siguiente forma. Trabajo neto es energía cinética al final, que sería aquí, ¿ok? Menos energía cinética al inicio. Calcula la energía cinética al final, calcula la energía cinética al inicio. Si tú restas ellos dos, lo que vas a obtener es tu trabajo neto. Eso es lo que nos dice Leibniz. Ahora, diferenciemos a qué le llamamos energía cinética. Energía cinética no es nada menos que un medio de la masa por V al cuadrado. Esa es la definición. Si tú tienes un cuerpo que se está moviendo, como el caso de esa pelota o de un carro o de una pelota de tenis o de cualquier objeto, un perrito está corriendo, un avión está volando, una persona está saltando, todos ellos tienen movimiento. Y si tienen movimiento, tienen energía cinética. Las unidades de esta energía cinética, al igual que en el trabajo, su unidad siempre van a ser en joules. Ok, por favor, no se olviden de eso. Siempre va a ser en joules.
Ahora sí, vamos a pasar al siguiente. Entonces, si ya sabemos acerca de la energía cinética, ¿habrán otros tipos de energía? Para eso, vamos a ver. Vamos a también tener la energía potencial. La energía potencial hay de dos tipos. Energía potencial debido a la gravedad, del planeta o del cuerpo donde se encuentra, también tenemos la energía potencial elástica. La energía potencial gravitacional lo calculamos de esta manera. Masa, gravedad en el lugar donde nos encontramos y la posición. Entonces, para poder calcular esto, nosotros siempre debemos tener a una persona que está observando y esa persona tiene que elegir el nivel de referencia. Entonces, si él elige que esta línea va a ser su nivel de referencia, él tiene que indicar aquí que esta parte, todo lo que él asciende verticalmente, le llamamos la posición. Pero a partir de ese nivel de referencia hacia arriba, esa posición nos va a dar una energía acumulada por ese cuerpo. Entonces, este cuerpo, cuando está a una determinada altura de ese nivel de referencia, decimos de que toda la energía acumulada por él será masa gravedad por la altura. ¿Por qué? Pero cuando esa caja se encuentra en la superficie y la persona está observando desde ahí, porque eso es su nivel de referencia, su energía potencial gravitacional vale cero, porque no hay altura. Pero cuando el objeto va hacia abajo, a partir de este nivel de referencia va hacia abajo, entonces la energía potencial debe ser negativa. Negativa hacia abajo, positiva hacia arriba y cero cuando está en esa misma línea de movimiento. Muy bien, pasamos al siguiente. La energía potencial elástica lo calculamos así, como un medio de K por X al cuadrado. Y esta energía potencial elástica se puede conseguir al momento de deformar a un cuerpo elástico, como un caso bastante sencillo, es a los resortes. Si tú tienes ese resorte y vas a aumentar su tamaño, si le aumentas el tamaño a ese resorte, estamos dándole energía potencial elástica. Si reducimos el tamaño de ese resorte, también le damos energía potencial elástica. Pero ahora, la energía potencial elástica es independiente a cuando tú lo estires o cuando tú lo comprimas. Porque aquí tenemos que la energía potencial elástica es igual a un medio de K por X. Pero X es el estiramiento o la compresión. Puede ser cualquiera de los dos. Pero ese X está elevado al cuadrado. Así que si es positivo o negativo ese desplazamiento, siempre va a ser la energía siempre va a ser positiva. Ahora, pero esa energía no solamente depende de cuánto lo estás estirando, sino también depende de cuánto vale el caso de su, en este caso, de la característica de su resorte. Si tú tienes aquí un resorte, como se muestra en la figura, un resorte bastante delgado, entonces el valor de la constante de fuerza o constante elástica, ese valor va a ser pequeño. Pero si esa constante es más grande, es porque el resorte que estás utilizando es más difícil comprimirlo. En el primer caso, disminuir el tamaño de ese resorte va a ser sencillo, pero en el caso del resorte rojo, disminuir el mismo tamaño nos va a desgastar más energía. Eso es los tres tipos de energía que nosotros debemos tomar en consideración. Energía cinética, potencial, elástica como gravitacional. Entonces, aquí nace un teorema. Bueno, a partir del teorema que nosotros conocemos, nace una consecuencia que le llamamos el trabajo de las fuerzas no conservativas con la energía mecánica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a indicar lo siguiente. Si el trabajo neto es igual a la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio, nosotros, por medio de un estudio más detallado, podemos decir de que este trabajo neto se puede repartir en dos tipos de trabajo. Un trabajo donde no se va a conservar el movimiento y hay otro trabajo cuyas fuerzas sí conservan el movimiento.
Dentro de estos trabajos donde la fuerza sí va a ser conservativa, tenemos a dos que cumplen ellas. Una de ellas es el trabajo de la fuerza de gravedad y otro es el trabajo de la fuerza elástica. Ambos cumplen con el hecho de conservar el movimiento. Pero en el caso de las fuerzas no conservativas, que así lo vamos a llamar, en este caso puede estar dado por fuerzas como fuerzas externas. Un niño empujando una caja es una fuerza externa. O también podríamos considerar a la fricción. Entonces, cada vez que te dicen trabajo de fuerzas que no conservan, no conservativas, tienes dos. Puede ser una fuerza externa, la fuerza de un niño, la fuerza de un carro, la fuerza, pero tiene que ser externo al objeto que tenemos. Y el otro, la fricción. Mientras que el trabajo de las fuerzas conservativas, solamente por ahora van a ser dos, el trabajo de la fuerza de gravedad y el trabajo de la fuerza elástica. Si calculamos esos trabajos de cada uno de ellos, nosotros vamos a encontrar aquí lo siguiente. Ellos tienen una forma especial para representarlas y va a ser esta. Para el trabajo de la fuerza de gravedad será esto, para el trabajo de la fuerza elástica será esto. Siempre va a ser la resta de sus energías potenciales. Y al momento de pasar esas expresiones que están de la energía potencial de la gravedad y también de la elástica al lado derecho, lo que vamos a encontrar es esta relación, que la suma de la energía cinética más la potencial elástica en un determinado momento, es decir, al final, debe aquí también haber otra energía cinética, energía potencial más energía potencial elástica, pero cuando es el inicio. A estas energías nosotros le llamamos la energía total o la energía mecánica. Estas energías mecánicas nos van a dar una nueva forma de poder analizar estos problemas. Y eso es, que el trabajo de las fuerzas que no conservan las fuerzas no conservativas como las fuerzas externas y la fricción, ellas son las dos únicas por ahora que van a estar presentes. Esos trabajos que pueden haber, si es que hay, porque en algún caso puede ser de que no existan ellas dos, pero entonces nosotros decimos, si hay fuerzas externas, si hay fricción, se debe cumplir esta relación, que la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio, esa diferencia nos debe dar el trabajo de esas dos fuerzas. Pero existe, y ahora sí, aquí se termina toda esta parte teórica. Existe un caso. ¿Qué tal si la caja que se mueve, una caja, cuando tú lanzas una caja sobre el piso, pero el piso le has encerado bastante bien y encima de encerarlo le has echado le has echado agua? Al momento de agarrar tú la caja, lo lanzas en el piso, no hay fricción. Y como tú lo has lanzado, al momento ya de salir de tu mano, ya no hay fuerza externa. Entonces, si no hay fuerzas externas y no hay fricción, ocurre esto. Ahora sí, en ese caso, si la fuerza externa y la fuerza de fricción no existen, no tenemos esas dos fuerzas, entonces aparece la ley de la conservación de la energía. Y esa ley nos dice que la energía mecánica al final debe ser igual a la energía mecánica al inicio. Esa es la ley de la conservación de la energía. Entonces, para que tú puedas aplicar la ley de la conservación de la energía, siempre debes considerar dos cosas. Tienes que averiguar primero si hay un trabajo externo o si hay un trabajo de la fricción. Si tú no encuentras fricción ni el piso, ni fricción, ni tampoco del aire, no encuentras a alguien que está empujando o jalando esa caja de forma externa, solamente estará actuando la fuerza de gravedad y la fuerza elástica, porque recuerda de que si hay normal, el trabajo de la normal va a ser cero. Entonces, solamente encuentras esas dos fuerzas que están actuando sobre la caja, puedes decir de que hay conservación de energía. Muy bien, preguntas hasta aquí, chicos, para hacer algunos problemas.
Muy bien, no habiendo, nos vamos entonces directamente a los problemas. Nos habíamos quedado en el problema número 4, vamos a saltarnos. Bueno, el problema número 11 no lo voy a hacer porque en ese caso dice determinar la energía cinética, tú lo puedes calcular. El problema número 11 solamente es aplicar fórmula. El problema número 12, apagamos. El problema número 12 te dice así. El bloque inicia su movimiento en A, iniciar. Vamos a hacer el problema número 12 para poder entrenarnos con estas fórmulas. Lo que nos están diciendo en el problema número 12 es lo siguiente. En A, este cuerpo no se movía, estaba en reposo. Si él está en reposo, entonces su velocidad de inicio vale cero. No hay velocidad. Pero luego, debido a esa fuerza, a F, él va a comenzar a incrementar su movimiento y como Leibniz nos diría, él al momento de llegar hacia B, él llega con un movimiento ahora mayor y ese movimiento es 8 metros por segundo. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico realizado por F? Entonces, cuando analizamos aquí, observamos de que F no es la única fuerza que debe estar presente. Hay otra que es la fuerza normal. Y hay otra que es la fuerza de gravedad. Son esas dos fuerzas que también debemos considerar. Entonces nosotros decimos, hay movimiento, hay un cambio de movimiento. Y yo puedo relacionar, según el teorema del trabajo con la energía cinética, puedo relacionar el movimiento con el trabajo neto. Y esa relación sería así. Trabajo neto es igual a la energía cinética al final, es decir, en B, menos la energía cinética al inicio. Ahora sí, con esa idea, nosotros decimos trabajo neto. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Sería el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la fuerza normal. Y esto debe ser igual. Energía cinética al final. Al final es un medio cinética, no te olvides, un medio de la masa por la velocidad en V al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en A elevado al cuadrado. Y con esta idea nosotros vamos a aclarar, trabajo de la fuerza de gravedad no tenemos, no hace un trabajo porque el movimiento es horizontal. Trabajo de la fuerza normal tampoco hace trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a mencionar aquí lo siguiente. Calculamos, el único que nos queda es el trabajo de F. Y el trabajo de F será un medio de la masa que vale 5, la velocidad sería 8 elevado al cuadrado, menos un medio de la masa que vale 5 por la velocidad que vale 0. Esto nos sale que el trabajo que F ha hecho para que ese cuerpo cambie su movimiento debe ser igual a 32 por 5. Esto nos sale 160 joules. Ahora, ¿quién es 160 joules? Es el producto del por él. Un medio de 5 por 8 al cuadrado, eso te sale 160 joules. Muy bien. Pasamos al siguiente problema, chicos. Vamos a pasar al otro. Ya bien, aquí. Vamos a ver aquí. Y con este problema vamos a terminar. El bloque de 50 kilogramos inicia su movimiento en X0. Si la fuerza F varía según este gráfico que se muestra, determine la rapidez cuando pasa por X igual a 50. Entonces, nosotros vamos a indicar primero que la superficie donde ese bloque se mueve no es áspera. Entonces, aquí está la posición 0. Y aquí debe estar la posición de 50. Entonces, para ir desde la posición 0 hasta la posición de 50, él está siendo afectado por varias fuerzas, la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Pero cuando él comienza en X0, él parte desde el reposo, no se movía, así que su velocidad de inicio vale 0. Pero cuando llega aquí a 50 metros, su velocidad de esa caja tiene un valor, no lo sabemos cuánto, eso es lo que nos piden. ¿Cuánto vale la velocidad cuando esta caja se encuentra en esta posición?
Algo que nosotros debemos tener presente en esta parte es que la caja, gracias a esa fuerza, a esas fuerzas, debe haber cambiado su movimiento. De lo que él estaba en reposo, ahora debe tener un movimiento diferente. Entonces, ¿cuánto vale esa rapidez? En ese caso, nosotros podemos decir, puedo relacionar el movimiento con su trabajo neto. La fórmula es esta, trabajo neto debe ser igual al trabajo, diré, debe ser igual a la energía cinética en B al final, que debe ser en X 50 metros. Podemos colocar aquí X 50 metros, menos la energía cinética al inicio, que sería en X igual a 0 metros. Entonces, en esa consideración, ahora nosotros decimos, el trabajo neto es el trabajo de F más el trabajo de la fuerza de gravedad más el trabajo de la normal. Esto es igual, energía cinética en ese punto, un medio de la masa por esa velocidad elevado al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad de inicio, que vale 0 elevado al cuadrado. Ahora, el trabajo de la fuerza de gravedad, este trabajo es 0. El trabajo de la fuerza normal es 0 en ese movimiento horizontal, solamente en el movimiento horizontal. Y finalmente, trabajo de F. El trabajo de F, a diferencia de los casos anteriores, no es una fuerza constante. El trabajo de F es una fuerza variable. Y si es una fuerza variable, chicos, como les había mencionado, se puede calcular ese trabajo haciendo lo siguiente. Si tú tienes aquí una fuerza y aquí tienes la posición y la fuerza comienza con 100 y llega hasta aquí, hasta 50, entonces el trabajo de él será simplemente el área que está debajo de esa curva. Esto sería su trabajo. El trabajo sería el área de ese triángulo. Entonces, su trabajo, el trabajo de F, debe ser igual. La altura vale 100, la base vale 50. Eso sería más, porque es un área positiva, 100 por 50 sobre 2. Y esto nos va a salir 2,500. 2,500 joules. Entonces, ya tenemos, calculamos ese área, lo reemplazamos ahí y nosotros decimos esto. 2,500 joules es igual a un medio de 50 por B al cuadrado. Recuerda que la otra, esta otra parte es 0. Entonces, aquí 0 con 0 se van. Esto pasa a multiplicar, nos sale 500, es igual a B al cuadrado. Al momento de sacarle la raíz cuadrada, esto nos sale 10 raíz de 5 metros por segundo. Esto sería su rapidez. Entonces, no se olviden que la idea siempre es la misma. Trabajo de una fuerza, más trabajo del otro, más trabajo del otro. Y de ahí tienes que ir distinguiendo dónde el trabajo es nulo. En el caso del movimiento horizontal, solamente en el movimiento horizontal, el trabajo de la gravedad y el trabajo de la normal es 0. Pero el trabajo de F depende mucho. Si es constante, solamente multiplica fuerza por distancia. Pero si es variable, como en este caso, tienes que conseguir el área de esa figura. Muy bien, chicos. Bueno, he podido enseñarles todo esto. Espero que hayan comprendido. Y como sé que no hay ninguna pregunta, ya has estado entretenido desarrollando todos los problemas que te he dejado. Por favor, no se olviden, pueden ir desarrollando ya todos los problemas que nos faltan. Y también, si hay dudas, yo encantado de ayudarles. Ah, muy bien, Salas. ¿Fuerza de gravedad es igual a peso? Eso de fuerza de gravedad y peso es, por decirlo así, hay confusiones dependiendo de los libros, pero le llamamos fuerza, hay tres palabras diferentes. Fuerza de gravedad, se puede decir de que es igual a peso, ¿sí? Pero peso no es igual a fuerza gravitacional. Cuando te dicen de fuerza gravitacional, solamente se da en caso de planetas o satélites. Por ejemplo, la Tierra con la Luna tiene una fuerza gravitacional. Pero cuando vamos a hablar de peso, vamos a considerar todos los cuerpos que son atraídos por la Tierra, pero cuando se encuentran
a distancias pequeñas, por ejemplo, menos de un kilómetro o dos kilómetros. Pero como la Luna está a 384 mil kilómetros, ya dejamos de hablar de peso y nos concentramos en una palabra llamada gravitacional. Ahora, ¿fuerza de gravedad es igual a peso? Sí, solamente teniendo en consideración de que considerando de que está muy cerca del planeta Tierra. Bien, chicos, nada más, que tengan una buena noche. Nos estamos viendo. Hasta luego, Leslie. Un gusto también su participación.